Les gusta la carne con un marmoleo intenso, como en estas piezas. ¿No es espectacular? Lo que le sobra a estos ribeye es sabor, jugo, textura, aroma. Son cortes de una pieza de ribeye de Wagyu australiano Carrara 640. Sí, Carrara, la misma región de la que Miguel Ángel se surtió de bloques de mármol para esculpir su famoso David, el imponente Moisés o la majestuosa Pietà, entre otras obras. Carrara es un programa de engorda de ganado Wagyu Cross F1 y F2, cuidadosamente bien nutrido durante 360 días con grano y cereales, mucha agua y todo eso que propone el paisaje australiano, que lo ha puesto a la cabeza de los desarrollos de proteína animal en el mundo. Porque estos ribeye exhiben un marmoleo superior, en gran proporción a los mejores ribeye de Estados Unidos, o por lo menos algunos de los que nos llegan a México. Y que se unte un poco de yodo, quien deba sobarse. Su producción es mucho más dinámica que la de otros productores australianos y esto le ha concedido galardones especiales. Este tipo de proteína nos emociona porque tiene lo mejor de la genética japonesa y enormes genéticas de otras razas como Black Angus. Comer menos carne, menos veces a la semana, pero cuando toque una carne así, alimenta. Nutre. Y nos fuimos a Entre Fuegos para trabajarla en el Hosper. Ahí la ensayamos por primera vez antes de la pandemia. Era un extraordinario tomahawk con un marmoleado impresionante, igual que el peso, y aún recordamos ese festín, pero entonces la marca se distribuía como discretamente. Hoy, agárrense porque viene con fuerza. Decidimos meter toda la carne al asador, una pieza casi completa de lomo, que por cierto, para hacer lomo, viene cargada de un marmoleado ostentoso, porque el filete suele ser más magro que un domingo aburrido, pero a este le sobra enjundia. Añadimos una picaña que viene recubierta de una gruesa lonja de grasa y por lo general es una parte recurrentemente marmoleada y con mucho sabor, algo que en México muchos carnívoros bisoños evitan por definición, y desde luego los ribeye, ampliamente ya exhibidos. ¿Por qué tanta carne? Porque podíamos. Y el infierno en esas rejas del Hosper o el Josper, como le quieran decir, no era de Dante. Parecía la armada invencible en plena hecatombe. Y la escena, nada dantesca, era gloriosa. Joder. Luego salieron todos cuadriculados, despidiendo jugos y aromas impresionantes. Y el cuadro seguía siendo fascinante. El entreverado graso de la carne, entre que carameliza y se dispersa entre los músculos de la carne, que ceden al calor y contagian las piezas de un sabor espléndido. ¿Qué más se necesita? Llevártelas a la mesa, solamente decorarlas con papitas, una ensalada fresca, salsas, chimis y todos los cortejos ligeros que puedas conseguir para armarte una sesión de primer mundo. Ah, desde luego un vino, algo como este del Valle de Guadalupe, de Bodegas F. Rubio. Que preste y que conceda. Otro, como este de Coahuila, que otorgue y extienda sus mejores talentos en boca, que al final, con esos resabios de madera, reconfiguren la ingesta de esta carne maravillosa. Bueno, y ya que estás ahí, pídete un minúsculo pastelillo de chocolate y moca. Es la sensación en Entre Fuegos y su mínimo tamaño seguro cubre tus exigencias de los próximos 2 meses de azúcar. Aquí están 2 mails y un contacto en WhatsApp, por si les interesa ensayar Carrara. Coman buena carne porque la buena proteína alimenta y coman en menos cantidad y menos veces, pero siempre la mejor. Y de paso, ayudan al planeta. Ciérrale a la llave, compadre, y póntela, para que no pase nada. Estás en Gourmand.